Dame, caballero, niños y niñas, en este momento te traigo un artista que quizás muchos no conocen, pero es uno de los fundadores del dembow, una persona que ha tenido hits tras hits tras hits, el Chima en la casa. Chima. ¿Lo que es, negro? Tranquilo, marito. A ver, Chima, se te acabo de decir que tú eres uno de los fundadores del dembow. ¿Tú honestamente piensas que tú eres uno de ellos? Bueno, la historia está ahí, tú estás ahí, no mientes, ¿me entiendes? Ya el que no tenga conocimiento de la imagen mía puede ir a YouTube y poner Chima en la casa y se va a chocar con temas que usted en su juventud, pues usted un viejito igual que yo, se la ha disfrutado, ¿me entiendes? Entonces el flow negro, ¿qué es lo que es? Ahora dime, tú has pegado tantos temas, ¿a qué punto, right, tú dices, coño, ¿por qué la gente no puede decir que me reconoce como el Chima? Right, porque no es que tú has pegado y que pegaste un tema y ya eso fue todo. Right? Tú tienes una trayectoria completa. Sí, lo que pasa es que la tecnología en este tiempo fue que comenzó a avanzar para nosotros los muchachos de barrio, entiendo, el exponente de barrio que no teníamos la facilidad de tener internet, vaina inteligente, ¿me entiendes? Entonces, en esos tiempos, tú sabes que eran unos tiempos vaina 2013, vaina 2010, ¿me entiendes? Que pegaban un tema, el tema se pegaba, todo el mundo lo escuchaba, pero no se podía vender la imagen del artista. ¿Me entiendes? Pero, como te digo, estamos trabajando todavía aquí, estamos vigentes, dándole música. ¿Tú crees que eso fue por falta de educación en la industria? Es que, como te explico, tú sabes, la generación van pasando. Entonces, cada vez que una generación pasa, si tú estabas pegado en esa generación, cuando ya la generación cambia y que tiene 15 años, que cumplió los 16, que va para la calle a beber y anda trucho, ¿me entiendes? Ya es otro consumidor de otra música, porque la discoteca tú sabes que van cambiando. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, para tú vivir 20 años pegado en un bobo, entonces cuando viene a ver, entraba una generación nueva y había otro artista pegado, y ya me conocían los viejitos, ¿me entiendes? Ahora, Chima, háblame del poder que TikTok ha tenido, especialmente ahora, porque creo que tú eres uno de los pocos artistas que se ha aprovechado de la plataforma TikTok en el dembow específicamente, right? Hablando de, obviamente quitando como a Bulín y gente así, pero los que están del área aquí, que se ha aprovechado del TikTok. Tú, si no me equivoco, tú eres like, segundo atrás de Omega con el alta. Gracias a Dios, como te digo, ya que somos pilar del dembow y no me adelanté mucho a lo que es el dembow, ¿me entiendes? Ya ahora, de lo que es 2 años atrás, me dijo un niño, Chima, pero tú estás viral en TikTok. Digo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que es TikTok? Cuando lo bajamos, cuando activamos, ya tú sabes, 100 y pico de videos, 1 millón de videos, y viral, ¿me entiendes? Mundialmente, gracias a Dios, con el tema en alta, manito. ¿Tú crees que los artistas deberían de hacer más contenido para TikTok? Es que, como te digo, la música de nosotros depende de contenido. ¿Por qué? Porque tú sabes que el dominicano y ahora mismo la juventud, todo el mundo tiene celular, entonces tú sabes que ya, un ejemplo, la música, por más talento que tú tengas y más limpia que tú le hagas, no le dan seguimiento. Ahora, cuando tú haces una payasería o haces algo, ¿me entiendes? Ya la gente comienza a caerte atrás y te va haciendo, tú sabes, famoso y te va haciendo viral y va cogiendo pila de like y después ahí te plantaste. Es igual como las mujeres, gorditas, feas, si es una lipo, 70,000 seguidores. Ahora, pero lo que tú me estás diciendo es que entonces que el altitaje funciona, ¿right? El tú tienes que hacer un show para coger cierto view o pintarte los moños de un color para llamar más atención, eso funciona. Es que es el artistaje de verdad, porque nosotros somos artistas, ¿me entiendes? Nosotros somos una figura y para nosotros vender una imagen, nosotros obligados, tenemos que estar diferente al público, ¿me entiendes? Nosotros siempre tenemos que tener algo diferente al público. Lo que pasa es que ya estamos en un tiempo que el fanático es artista y el artista es artista y a veces el artista tiene que volverse fanático porque te sale un fanático con una cadena de 4D o con los moños pintados y cuando viene a ver
Él canta también. Él canta también y está más duro que tú. Yo cuando era en la discoteca abajo y que vete de ahí asqueroso, yo tengo más cuarto que tú. ¿Me entiendes? Que ya es bobo lo que hay. Ahora, hablando de artistas, right, háblame de tu relación con Rochy RD. Bueno, con Rochy, como te digo, Rochy es un caballero de la música urbana. Mucho respeto para Rochy, ya que lo traté, ¿me entiendes? Y colaboramos y trabajamos. Y en los años que tengo trabajando música, nunca había trabajado con un exponente con la educación que él tiene y como el amor que tiene de hacer la cosa para ayudar a la gente. Nunca lo había hecho en el tiempo que tengo. Para mí, Rochy es uno de los artistas que más ayuda porque hace la cosa de corazón. Porque hace las cosas de corazón. So, háblame de... No, gracias a Dios te dije, fuimos top, el top número uno, ¿me entiendes? Lo que fue la pandemia, pegamos el Civi feo con Rochy y gozamos pila del éxito para que la gente vea que esto está ahí, la música es lo que hay que trabajar, ¿me entiendes? Te hiciste con un tatuaje. Con Rochy, sí, esos son marketing, ¿me entiendes? De Rochy RD. Sí, me hice un tatuaje a ver cómo reaccionaban, ¿me entiendes? Los fanáticos, muchos amigos míos Sequillán, que nunca me han apoyado, nunca han aportado nada, nunca me han llamado para decirme que Sequillán, que ya no es mío. Bárbaro, ¿cómo que yo no voy a ser tuyo si yo siempre te he navegado bacano? Si yo me hice un tatuaje fue en mi piel. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, usted como hombre, lo que usted tiene que hacer es seguir siendo amigo mío y no pararía nada porque mi piel es mía. Ahora, usted bregó mamita. El que me llamó de que para decirme, dije, no, que tú eres. No, usted bregó mamita. Porque la gente no puede estar pechándose de tigres. Los hombres no pueden estar pechándose de tigres. Si usted es amigo mío, usted es amigo mío, ¿eh? Usted no es amigo de mi cuerpo, de que yeah. De mi teta, de tú mi eres, vaina. De tu flow, de que tú eres, ¿cómo te hablas? Las mujeres se podían quillar. Mierda, coño, ese, el negrito se rayó. Mierda, estaba enamorado de él. Ahora yo lo veo y cuando veo le veo el pecho de Rochy. Pero coño, tú un tigre, palomo, rabia. Ahora, ¿tú crees que la llevaste a un punto donde no tenía que llevarlo? ¿Cómo así? Con el artitaje del tatuaje. No, eso fue lo mejor que hice. Porque ahí me di cuenta quiénes son los míos, quién está apoyando, quién está en contra, quién está a favor. ¿Me entiendes? Tú te das cuenta cuando tú haces algo. Cuando tú haces algo que tú crees que lo estás haciendo bien tú y otro se lo haya mal. Ahí que tú te das cuenta, porque cuando tú haces algo que tú crees que está bien y otro se lo haya mal, es porque esa gente es contra tuyo. Es igual como cuando tú compras una Lamborghini, va a venir uno y te dice, loco, por eso gasta pila de gasolina. Y tú tienes una Lamborghini para decirme que gasta pila de gasolina. Y la gente no te compra un asco que eso gasta. Y ellos le tienen un Sonata. Ahora, pero... ¿Tú crees que por eso es que hay tantos enemigos, amigos falsos en esta industria? No, es que como te digo, la música es algo momentáneo, fue como te estaba hablando ahorita. El que está en su momento llega muchas cosas, porque en el éxito de un artista y cuando está en el momento, llega mucho negocio y llega mucha gente trayéndote, ¿me entiendes? Negocio a la mesa, llega mucha gente que tienen cosas que te favorecen, tú le favoreces a él, porque cuando uno está pegado, cuando tú estás uno está en su momento, uno ve la vuelta. Todo el que viene, viene con un negocio, pero también tiene su beneficio, ¿me entiendes? Entonces, no hay, todo lo que venga por la música es bienvenido y todo lo que se vaya con la música se fue. Esto es lo mismo, yo creo que a veces en esta industria, right, nosotros empezamos con gente que quizá no tienen el mejor interés en nosotros, pero están interesados en lo que le puede beneficiar de lo que nosotros le podemos traer a ellos. Pero es como te explico, manito, esto es un negocio. Tú el que se te acerca a ti cuando tú estás en tu mejor momento es porque tú estás facturando. La música, el que está en su momento factura. Y tú el que viene para de ti viene a buscar sonido para con ese sonido facturar. Otros vienen porque tienen un contacto que te quieren llegar y por esa vía tuya también se van a buscar tu negocio. Tú lo que tienes que tener el cerebro amplio, ¿me entiendes? Y estar preparado para negociar porque tu negocio, tú el que se te acerca, claro que es mío, sí, me conviene, no me conviene. Está todo, hablamos ahorita. Ya, porque un negocio, el que vino a negociar y el negocio no te conviene, ¿qué él tiene que ir? No. Se va. Si se quedó contigo ahí porque te conviene. Claro. ¿Me entiendes? Ahora, hablando de negocio, right, yo creo que muchos artistas, especialmente en esta área, right, tienen la dificultad de separar el negocio con la calle. ¿Cómo así? No, ¿cómo así?
Y lo digo así porque hay situaciones donde artistas quieren llevar problemas quizás musicales, artistas de multicaje, y lo quieren llevar a la calle, ¿right? Mira. Y te traigo la situación porque sé que tuviste un problema en el cual mucha gente te estaba tirando y te estaban amenazando. Sí, pero déjame explicarte, esos son, ese es un sistema que aquí hay en los Estados Unidos musicalmente, ¿me entiendes? Porque tú sabes que la música aquí corre por bloque. Y tú sabes que aquí siempre, los tigres siempre han estado tirándose fuego de bloque a bloque. Pero musicalmente en la música no hay problema, porque los boricuas son los más ratatá. Y tú nunca has visto que un artista mató a otro de Nunca. Puerto Rico y esa gente se van a fuego. Esa gente, los problemas musicales, le sacan dinero, se han dado su galletica y venden el marketing de la vuelta y siempre están facturando y son la gente que ellos pueden agarrar un par de fanáticos locos y llévense a fulanito y no lo han hecho. Entonces todo el que está buscando problemas y haciendo bollo en la música no sabe del negocio, no es artista, no tiene beneficio a la música. O estoy hablando mierda. ¿Entendiste? Los boricuas son a fuego, manito, a fuego. Y esa gente tiene problemas que te quieren matar, pero por el manejo, que saben que hay qué sé yo, cuánto vaina y qué sé yo, qué, obligado ahora van contigo, se montan en una tarima y todo, pero no, no me hable. Y después con el respeto viene un tiempo, ok, manito. Es así. Ahora, tú te has, te mudaste, porque yo creo que tú te Yo mudaste, vivo fue. aquí, yo vivo No, no, aquí. no, tú te mudaste en Santo Domingo, quizás por, como que, ¿cuántos meses estuviste en Santo Domingo? Duramos un par de meses ya trabajando, ¿me entiendes? Haciendo un par de proyectos. Y ya como tú sabes, vivimos aquí, tú sabes que el sistema de aquí siempre te es como el imán, usted se va pero tiene que volver. Yes. Y le dimos para acá, ¿me entiendes? Y estamos trabajando aquí, tú viste que soltamos el tema ahora que chimba, algo nuevo para el mercado, que se oye feo que yo lo diga, pero viene siendo el primer dembow colombiano, dominicano ligado con El flow primer colombiano. dembow colombiano. Sí, dembow Colombia, Dembow Colombia, es el flow. es el flow de Dembow Colombia, manito. ¿Qué hace que este tema sea Dembow Colombia? Oh, este tema hace. El tema hace que sea porque tiene la cotorra colombiana y la melodía es colombiana. ¿Entiendes? Entonces yo llevé el Dembow Dominicano, lo llevé a Flow Colombia. Y como ahora el mercado Colombia se ha disparado, que todo el mundo está cogiendo para Colombia. Se oye feo que yo diga que el dembow lo tengo yo de Colombia. Tú tienes el dembow en Colombia. Claro, porque tiene el primer El dembow de chisme en la casa Colombia. tiene el dembow en Sí, Colombia. estamos promocionando el dembow duro para allá, vamos para Colombia. ¿Me entienden? Un mes o dos mes estamos allá haciendo un media tour televisivo, radiosivo. Vamos a salir por el periódico de Pablo Escobar, el especialista y de todo. Y son vainas que estamos haciendo de diligencia con una visión que, como siempre, ha tenido una visión lejos en el dembow. Esta visión me llegó. ¿Me entiendes? Como hace 8 meses atrás tenía la idea, entonces decidí hacer el video, tirarlo, pero ahora es que todo el mundo está cogiendo para Colombia, entonces estoy un poquito lejos, ¿me entiendes? Del sistema. Ahora, ¿tú crees que tú te le bajas lejos a muchos de los a los dembow, a los demboceros del área, right? Porque tú te clasificas como el papá del dembow Aquí en por los Estados aquí. Unidos, sí, El papá del dembow. soy el más duro porque a mí hay que pagarme por cantar, aparte de que pagarme viajo. Si me arranco por un sitio, voy a Miami y tomo una fiestecita. Cuando llego a los sitios, todo el mundo llegó el chima. ¿Me entiendes? Y lo de Dembow cago, se lo de Dembow más sicario, porque como te digo, aquí hay mucha gente que trabaja, hay muchos menores que hacen su diligencia, pero todavía no han colocado un Dembow ahí, ¿me entiendes? Nada, si no es por el mal manejo. Es más, coño, yo voy a hablar la verdad, es que aquí no hay productor duro de Dembow. Entonces, Que aquí no hay productor. sí, No, chima, de chima, pate, Dembow. pate, pate, Cuando tú pate. haces un dembow con Saoko, tienes que ir Andeleo, Ande B1, Ande esa gente para que te reviente la bocina. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Si usted hace un dembow y no tiene el Saoko, el DJ de aquí o de cualquier lado no se lo va a poner, por más amigo que sea de usted. Usted tiene que hacer un dembow que si ponen uno de Jaraca, o ponen uno de Kiko, o ponen uno de Roche atrás, ahí mismo el dembow suyo lo suelten por el Saoko. Si el tema no está a tiempo, el DJ no se lo va a poner. Por eso hay muchos artistas aquí que no se meten con temas duros, porque hacen un trabacano, pero al final, cuando están poniendo dembow, ellos quieren que le pongan entrar, entonces trae dembow, no liga. No. ¿Me entiendes? Entonces ahora mismo ya el trap bajó un poco, ¿me entiendes? La discoteca, ahora como estaba Mesías metido, estaba Lito Quirino, estaba Tali metido en la discoteca, entonces ahí era que usted tenía que hacer trap a nivel de ellos, porque Para que eso tú son los que caigas atrás. saben, para que el DJ se lo ponga atrás de ese. Pero tenemos un sistema nosotros, dije, no, yo voy a cambiar el movimiento. Si están haciendo drill, ahora haga drill.
y hágalo así mismo, así mismito, como, como el fulanito hizo eso, hágalo así mismito, hágalo, porque el dembow es lo mismo. Tú pones 20 dembow y te escuchas el mismo dembow. Ok, tengo un par de preguntitas ahora. Entonces, primeramente, vamos primero a atacar a los productores. Los productores no están... ¿Es falta de educación en el dembow que existen los productores? Tienen que dedicarle más tiempo y no fijarse de que no, que fulanito hace esto así. No, usted tiene que inventar. El dembow es un invento que usted como productor se pone a inventar y a buscar un saoco. ¿Qué significa saoco? Saoco es algo que cuando tú lo oyes de una vez, tú sabes, se te mete el tongolele, la vaina el tequeteque, el baile de los mineros, ese es el saoco. ¿Me entiendes? Entonces el productor de aquí coge un sample, lo tira, pam, pam, no te sabe picotear la voz ni nada. Entonces el dembow aquí hay que grabarlo como un rap o como un reggaetón entero. Tienes que grabarlo de allá no, allá tú vas. Y ya no fuimos. Y está el mago el dembow. Aquí no. Y ya no fuimos. Y grabarlo de nuevo, te dice él. Allá lo grabamos una sola vez. Y ya está el mago. Pero al mismo tiempo, ¿tú no crees que quizá eso es... que quizás aquí le están poniendo un poquito demasiado tiempo al dembow y allá como que, bueno, eso es lo que tú dirás, ven, que yo creo. Es que allá tienen el saoco. Aquí un ejemplo, tienen el saoco haciendo trap, reggaetón, drill, la vuelta esa que salió aquí, son durísimos. El problema es que cuando la vuelta está pegada, hacen un sature. Hay un sature, ¿me entiendes? Porque tú sabes que, mira qué pasa. Aquí se pega un drill. Y ellos cogen la pista todo artista con esa misma pista y graban un tema arriba de esa pista. Entonces, no va a haber una exclusividad del tema. Ok. ¿Me entiendes? Pero si usted agarra y busca un productor que le haga una pista parecida a esa, el bajo, el saoco, así mismo, que suene igual que esa, pero no la misma pista, y usted monta algo, cuando otra gente lo oiga, va a oír otra melodía. Y dice, diablo, qué duro está eso. Cuando viene a ver eso, puede embalarse. Pero en una discoteca no van a poner 20 versiones de una misma pista. Ok, so vamos ahora a hablar sobre la creatividad, right? Porque lo que tú estás diciendo es que, miren, este es el template, ¿no verdad? Este es el blueprint, esto es lo que hay, ¿no verdad? No hay que venir mucho, cambia un par de colorcitos aquí, pero es de esta manera que está. Es que eso es que te va a funcionar porque no está pegado. No, yo estoy de acuerdo contigo. Está pegado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero al que lo llegue que está mirando y dice, bueno, no, pero ahí no hay creatividad, ahí ¿cómo? no hay diferencia. ¿Qué tú le tienes que decir a esa persona? ¿Qué? No, que usted está trabajando para ser exitoso, para que su música la acepten en el mercado. Entonces, cuando tú no te has metido al mercado o tú no has tenido éxito, tú no puedes cambiar. Tú cambias ya después que tú tienes número y estás metido en el mercado y el segundo tema tuyo lo vas a escuchar obligado. El segundo, pero el primero, tiene que ser un tiro en la cabeza, ¿eh? No, que no te tiro en la cabeza. Entonces, lo que tú quieres decir, que los nuevos talentos tienen que quizás no pensar tan grande y enfocarse en lo que está trabajando. Claro. Y cuando sean exitosos, después de ir para adelante, pueden decir, oye, vamos a cambiar los colores aquí. Pueden sacar lo que llevan adentro, el flow que llevan adentro, el estilo que ellos quieren implantar. Pero para tú meterte en el mercado, tú tienes que lo que está pegado, tratar de cambiarlo un chin, pero hacer lo mismo. Porque eso es lo que está pegado en tu línea. La línea del dembow lo que está pegado el saoco, el grajo, ¿eh? Entonces tú el que hace un grajo siempre se le mete atrás al otro, ¿verdad? Aquí creo que, ¿entiendes? Entonces, otro consejo que yo quiero darle a los nuevos talentos y a los artistas que están estabilizados, que apunta la fecha de esta entrevista, apunta la fecha, va a arrancar... jueves, enero 28. Va a arrancar una nueva hora de copyright. Güey, bájale con los copyrights, porque a mí me dan el copyright. Va a arrancar una nueva ola de copyright en la música urbana, porque ya tú sabes que muchos menores están trabajando con compañías, ¿me entiendes? Con distribuidoras. Entonces, nosotros estamos como haciendo más de lo mismo, pero cogiendo ya que la misma jerga, el mismo miseo, casi el mismo rapeo, casi los mismos coros. Entonces ya va a haber un exceso de copyright, porque va a haber una persona que tiene un bolle para hacer un tema, para lanzarlo, entonces va a venir fulanito y tirar algo parecido, entonces ahí van a venir esa gente, ah, mi tema fue primero, ¡pam!, y te van a matar. Para que no pierdas tu inversión, trata de antes hacer un tema, métete a YouTube, pon el concepto que tú quieras hacer, pon el nombre que tú quieres ponerle,
Y ahí tú escuchas todo lo que tenga que ver con eso y después tú haces tu tema. Ahora, okay. Tú, yo te voy a hacer una pregunta con eso, right? Porque yo no sé si tú te fijaste en esto. Yaciel, aquí en Nueva York, right? Subió un preview. ¿Cómo es que va la canción? Dije que, right? Sí. Y después, all of a sudden, salió el Alfa con... ¡Mi patrón! No, pero escúchame. Te hago la pregunta esa porque está hablando de los copyrights, right? Mira. ¿A qué nivel? Tienes que estar tú para quizás reclamarle a un artista decir que puede ser que suene como tú. No, porque es que mira, un ejemplo, Yaciel trabaja durísimo y todo, pero eso... Pasado de mamacita, ¿me entiendes? Eso es algo que él lo trajo, lo metió ahí. Mi patrón, mi papá, ya es otra jerga, es otro tigueraje. Que la vaina vengan arrastrándose ya es porque el dembow viene siendo más de lo mismo, pero nosotros siempre le cambiamos algo. Claro. Pero ya cuando tú haces lo mismo, que hace el mismo Miseo, hace todo, ya tú estás copiando. Porque eso es lo mismo el reggaetón. El reggaetón, tú oyes este tema que arrancan a ti igualito y después al último cambia. ¿Me entiendes? Porque es que ya vemos demasiado artistas. Y ya cuando tú vas a crear algo a veces, ya, ¿me entiendes? Y por más que tú quieras inventar, manito, siempre va a haber algo parecido. ¿Me entiendes? Siempre. Eso era antes, bro. Y que no había vaina, ¿me entiendes? Yo me inventé eso, que chimba. Y tú te metes en internet y tú puedes hallar a Maluma, que te tiene un terno, una vaina de trabajo rarísimo, que chimba. Un reggaetoncito por ahí con el nombre, porque ya gente de Colombia que sabe, ¿me entiendes? Pero en voz dominicano, tú no vas a hallar ningún dominicano, ningún tigre de que con qué chimba. Nada más yo. ¿Me entiendes? Entonces de ahí para allá entra el copyright mío. Fue, se fue fulanito, fue machista, pero el cejo, ¿me entiendes? El que lo haga el dembow se fue. Dame, caballeros, niños y niñas, el chimba en la cara. Chimba, antes que nos vayamos, mensaje a los demboceros del norte, no. sea Pensilvania, New Jersey, Connecticut, Georgia, toda la gente de por esto, la Northeast. ¿Cómo le digo? Porque te estoy dando el momento para que lo diga, porque tú dices que tú eres el papá del dembow. Aquí, mira, porque soy... Y sinceramente, vamos a decir, ¿cómo fue el nombre de este muchacho? Jan Jan, quise que tuviste un problemita con él, right? Que también es supuestamente de vocero. Jan Jan, tú sabes, tira piedra ahí, pero no llega. Él tira piedra, pues. Esta entrevista va a largo. Cuando tú sacabas, esta entrevista va a largo. O quizás fue que comenzamos a hablar temprano. Sí. So, te doy esa oportunidad porque creo que es importante que cuando uno tiene un nombre como eso, también trae una cierta responsabilidad de traer a la gente con usted. Right? Porque si tú eres el papá, tú tienes que traer a los hijos tuyos contigo también. Claro. Right? So, te doy esta oportunidad para que quizá a los demboceros que están quizás comenzando, o a los demboceros que están haciendo esto por un tiempo, you know, ¿qué consejo o qué palabras tienes tú para ellos cuando se viene a ti? No, manito, mira qué pasa. Vuelvo y le repito. El dembow, para muchas personas es un disparate. Para muchos exponentes de la música, reggaetón, trap, es un disparate. Pero el dembow es algo que tiene la música de nosotros y el género de nosotros, dominicanos, lo tienen alto. Ahora mismo el dembow, ¿me entiendes? No es otra música, el dembow. ¿Me entiendes? Entonces el dembow es un disparate, pero si usted lo hace bien y lo hace jocoso, que le guste a la gente, usted se puede virar en TikTok y puede tener un premio de oro como lo tiene Seki Vicini. Sí. ¿Me entiendes? Puede hacer un negocito como yo, como dice con la Sony, con En Alta. ¿Me entiendes? Puede hacer muchas cosas, como lo ha hecho Bulín, ¿me entiendes? Pero tiene que ser original, tiene que tener su flow, su estilo, tiene que grabar sus ahogos con su pista y meterse a la discoteca que lo prendan para que usted haga fiesta. Porque tú no puedes decir que tú eres duro, que tú estás matando y si al final tú no has nunca tocado un par y nunca te has pagado por una fiesta. Porque los dembuceros venimos del lodo y vamos a picotear en la fiesta, en la discoteca y de ahí es que salimos para estrellar. Ok, ya tú me trajiste como 6 preguntas ahora. A ver, vamos a darle una al momento. Háblame de el meneo con Sony. De Sony. Con Sony trabajamos el tema En Alta. Tú sabes que se hizo viral en TikTok. Súper viral. Eso fue algo que el dominicano nunca lo resaltó, los medios dominicanos, porque como te digo, nosotros trabajamos el chisme, no trabajamos lo bueno. El tema se hizo viral, tenía más de 2 años viral en TikTok, después de Omega el Chima. Yo creo que todavía yo soy uno de los que está más viral después de que fue el Crazy ahora, con la cuarentena.
¿Me entiendes? Porque tengo que si yo cuántos mil videos y tú te metes a TikTok y pones en alto el chisme y ahí te van a aparecer videos. Por pila. Y tú no sabes, todos los días somos un video nuevo. Me tiran una gente por Instagram. ¿Qué es lo que es, chisme? Oh, saludos, necesitamos hablar con usted, ¿qué es esto? Ok. Sí, ah, mira, nosotros somos de parte de la zona y trabajamos que si yo que en Italia. Y ahí hicimos un negocio. 1%, una vaina y una moña. ¿Cómo? Tú sabes, si es de Italia y yo vivo aquí en los Estados Unidos, no estamos en Santo Domingo, de 500 o 1000 dólares, uno lo hace, ellos saben que estamos aquí, ¿cómo vas a bregar? ¿Entiendes? Ahora, yo y el hermano mío siempre tenemos este problema con los demboceros, ¿verdad? De que todos los videos del dembocero son iguales toditos. Yo creo que el último que no salió igual fue el de Jaraca aquí con la mansión, que fue un lugar diferente, ¿verdad? Pero la mayoría de los poseros siempre están haciendo los videos en una esquina, pile gente, bailando adelante, con pile gente atrás, wey. Porque, ¿dónde está la creatividad? La creatividad. Cuando se viene a lo visual del dembow. La creatividad está que cuando tú eres una persona del barrio que tiene 20 años, que no ha ido a tu país, que tú tienes gente que no ha conocido de tu barrio, y cuando tú estás viendo un video de eso, tú ven, mira a fulanito. Eso es lo que te revive el dembow, el barrio, el grajo. ¿Me entiendes? Que la gente ve así, que te ve sudado. Tú dices, mierda, mira cómo te sudado. Porque los morenos bregan así. Los que le meten un Lambo, una vaina, nosotros le metemos un Corolita. O le metemos un motor. Ellos le meten una Croy, nosotros le metemos un motor. Un 15. Entonces, viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que nosotros como dominicanos siempre nos tiramos al menos. ¿Me entiendes? Yo no creo que es eso. Porque hay una calidad, porque nosotros tenemos calidad 4K. Tenemos calidad 8K, sí. ¿Me entiendes? Entonces, mira, lo que está pasando es que nosotros le damos prioridad y le damos importancia a lo que no tenemos que darle, ¿me entiendes? Entonces, un ejemplo, yo me hago viral a cada rato en Zumba y tengo un tema que te lo puedo enseñar aquí ahora mismo, mira. Que estoy cogiendo colita en los Billboard con mi hermano Luciente, con un tema ahí. Entonces, dime, tú no miras nada de eso porque usted es un seguidor. Y usted un entrevistador de la música, que usted mire, Anderton ahí, ¿cómo dice ahí? Yo lo vi, mire, eso es bailando en el mundo del tema. Eso es el mundo que están bailando el tema. Entonces ni tú, ni a los Fokker, ni el doctor Natrán, ni nadie le gusta hablar de eso, porque eso no genera, eso me hace grande a mí. Pero que checa lo que sucede conmigo, right? Y te la di al principio, right? Porque tú estás haciendo el featuring con todos los tigres que no son del patio. Tú das el featuring con todo el mundo, tú estás trabajando, right? Pero el problema mío es cuando yo veo el mismo video de Jaraca Kiko, cuando dice lo bobo. Óyeme, cuando hice la época del bobo y cuando después hizo TV Guns, que hizo, lo hizo en el colmado de Los Gómez, yo creo que fue, el colmado de Los Gómez, y después veo a fulanito que lo hace en la esquina, y todo lo que veo es un tigre adelante cantando y pile de tigre atrás. Yo tengo un problema con eso, ¿sabes por qué? Porque no hay creatividad en el concepto que tú quieres quizás pasar. El problema es que tú haces un video bueno, le inviertes dinero y no coges views porque tú dices que un disparate. Pero que mi hermano... Yo hice un video que se fue casi 20 mil dólares en Miami con caché y el hincho. Y el video no tiene como 100 mil y pico de views. Ah, gente, we react to that. ¿Me entiendes? We did react to that video. Es un video, ¿me entiendes? Porque el dominicano no le gusta eso. El dominicano lo que le gusta es... Pero que es el asunto mío. El dembocero piensa en el dominicano. No, en el mundo. ¡Piensa en el mundo! Sí, pero el mundo, por eso es que le está dando el asentamiento. Porque está viviendo algo y está viendo la realidad. Está viendo la realidad. Eso es como los haitianos. Eso es como los cubanos. Que ellos representan su cultura, el bajo mundo. Ellos lo prenden en su bajo mundo. Lo que pasa es que nosotros como dominicanos queremos siempre derrumbar lo que se está haciendo bien, brother. Voy. Yo normalmente no hablo en entrevista, ¿verdad? Habla ahí, que te voy. Yo voy a hablar de una vez. El problema que yo tengo no es que los videos sean malos. ¿Cuál es tu problema? Yo no estoy diciendo que el video es malo. Lo que yo estoy diciendo es que todo el mundo hace lo mismo. Es que no es que hacemos lo mismo, es que el problema es que esa es la raíz de nosotros. Entonces, si yo le hago una historia a un video de dembow, tú no te pones a ver el video, tú lo que quieres ver es grajo, manito, el motor, planchado, eso es lo que tú quieres ver. Y por más que tú quieras cambiar la historia, son generaciones.
que van subiendo y cuando el ¿entiendes? Entonces eso nunca va a cambiar. La música nunca va a cambiar. El americano que se pega aquí, el primer video en la esquina, picando un kilo, tirando cuarto para arriba, fumando droga, porque esa es la cultura de la música. Los boricuas, que vienen, escúcheme, los boricuas vienen, una vaina atrás, un carro bueno, una mujer remodelando, buenas luces y ya. ¿Me entiendes? Y los boricuas al final también quieren hacer su brazo, pero que ellos están a un nivel de un marketing que ellos trabajan eso, ya esa es la calidad de ellos. Okay. Pero el dominicano y la gente de aquí del marketing, vamos a hablar del marketing, right? Y yo creo que también es una de las cosas en el cual cuando se viene al marketing, right, es presentar un an object, right? El tú vender algo, right? Sí. Cuando tú lo vendes, right? Si tú y yo estamos vendiendo plátano, tú vendes un plátano, yo vendo un plátano, también vende plátano, right? Los tres estamos vendiendo plátano. Lo único que va a hacer diferencia es cuál está más barato. Sí. ¿No es verdad? Pero si tú un día comienzas a vender un plátano, yo comienzo un día a vender yuca y tú comienzas a vender un día de ñama, estamos los tres vendiendo todavía, pero estamos vendiendo un contenido diferente. Right? So, lo que yo quiero decir es que quizá el dembocero, y quizá desde el punto de vista mío, que el dembocero debería, que quizás sí, el grajo siempre tiene el grajo a cuarta, pero de vez en cuando tirarte un concepto diferente. ¿Pero y qué él va a ganar con el concepto si no le funciona? Al fin y al cabo, dime. La música. ¿Qué música? La música que tú produces, sí, va a dictar si yo voy a ver un video o no. Si a mí no me gusta la canción, yo no lo voy a ver. No, escúcheme. Claro, a usted hay temas que no le gustan y hay 79 culos. Y usted lo ve por los culos. No. Yes. No. Yes. No, nigga. Yes. No. Nigga. A mí me quita. No. Brother, mire. Es que no, manito. No, tiempo. So, tú lo que estás diciendo es que los demboceros están metiendo culo en los videos para agarrar view. No, están metiendo el grajo. Eso es lo que tú me dijiste. Sí. Come on, bueno, man. Come on. Bueno, si usted mete 20 culos en un video. Me estás recordando el de... Tecachi. Sí. Los 20 videos que hay, ¿cómo ha sido? Y no me gusta. ¿Y cuántos millones de views ha cogido? 1,000,000. Ya, porque no te guste a ti y cogí 1,000,000. Pero yo estoy dando mi opinión. Pero está ganando. Pero yo estoy dando mi opinión. Pero te estoy dando la opinión del bajo mundo y el resultado que trae. A ti no te gusta porque tú todavía no tienes un dembocero. Entonces, yo voy a hacer un tema para que tú le hagas el video. Te lo voy a poner fácil. Ven, aquí en la pantalla. No, yo voy a ver. Yo sí. Yo voy a tener. Tú vas a cubrir todos los gastos del video y va a ser video. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Ok. Dicho y hecho. Yo te voy a mandar el tema en la semana. Se brega, yo consigo las mujeres, consigo toda la vaina. No, tú vas a hacer video. Yo te voy a dar el guión completo del video. Todo lo que tú vayas a hacer video, yo te voy a dar el tema. Mírate, que se brega. Ya, ok. Y entonces ahí vamos a ver el concepto que tú tienes del dembow, de cambiar el flow al video, que no sea el bajo mundo. Toma. Ya. Dicho y hecho. Dame, caballero, niño y niña, no me apaga la cámara todavía. No me las apague. Dicho y hecho, dame, caballero. Aquí, Plug TV, el chisme en la casa. Buena entrevista, buena... Articulation de las palabras. Aquí hablando sobre el dembow, de dónde va, lo que está haciendo Chima, obviamente estás trabajando con muchos artistas, no tan solamente con lo del patio, internacionalmente, con el primer dembow en Colombia, qué chima, en los billboards, y mucho más. Chima, para irnos, ¿qué tiene que decir? Nada, mi gente, vayan a mi canal de YouTube, visiten mi canal y busquen el nuevo tema, qué chimba, dembow Colombia, el primer dembow dominicano con el flow de Colombia. Después de ahí para allá la historia va a cambiar. Después de esta fecha la historia cambia con el copyright y con la música en Colombia. Dele para Colombia, pero disfrute del dembow de Colombia, que yo soy el primero que lo hice. Igual que el dembow. El primero que lo hice. Yo estoy como Pili Pablo. El dembow que no tenga esa vocecita por abajo, soy un ching, no se pega. No se pega. Ya. Lo dieron aquí con el Chima. I know it's party, go for Chinta. Eo, you are not plugged in. Oye, que lo que es el chisme en la casa. Dijimos una vez en inglés, no sabemos que lo que es. Esta fue una entrevista con mi hermano personal, el Negro Party. El chisme en la casa, entonces los videos tienen que darme banda de verdad. Y qué chisme el dembow nuevo que estamos promocionando. Hablamos tomorrow. Oh, el que no esté en esta liga,
ponga a jugar pelota a ver si lo firman.